con ustedes. Esta es una emisión más de su noticiero Hoy Coahuila en Contacto Directo. Iniciamos. Bueno, y está viendo ustedes, mis manos tengo el folleto con toda la programación de lo que será a partir del 24 de este mes de octubre y hasta el 31 la Feria del Libro aquí en Monclova en su edición de este año 2014. Es el programa general de actividades. Usted Puede, pues propiamente visitar la página www.bibliotecapape.org para conocer todo lo que se estará llevando a cabo. Algunas de las cosas le voy a por aquí a mencionar. Bueno, habrá ciclo de cine, la banda Santiago de la Moncloa y también presentación de libros de autores, eh, pues propiamente. Escritores, eh, mejor dicho de esa manera, Monclovenses, habrá teatro infantil, arte urbano, ciclo de cine, presentación, también de bandas de rock eh, locales. Así es que invitamos a toda la gente para que. Visite, le repito, la página de www.bibliotecapape.org para que conozca toda la programación. Recuerde que somos un país que lee poco, así es que los días en que se lleva a cabo la Feria de Libros debe de ser una motivación para que nos atrevamos a tener en las manos un libro, degustarlo y prácticamente vivirlo en la rueda de prensa, que son las imágenes que usted está viendo. Pues se nos dio a conocer todo esto y mucho más. El mucho más, usted puede consultarlo en la página. Que ya le dije. ¿Qué le parece? Nos encontramos con Gloria Jaramillo, reconocida, comunicadora aquí en la ciudad de Monclova, y ahora presentando próximamente tu libro, Gloria, dentro de la Feria de Libros 2014. Muchísimas gracias por esta entrevista, Ernesto. Efectivamente, esta forma parte de una colección de la editorial PAPE. Somos cinco autores de esta región quienes nos ayuda y nos, y nos promueven. Eh, bueno, tratando sobre todo, y me parece esto muy noble por parte de la Fundación Pape, tratando de apoyar a quienes nos, nos dedicamos a escribir de cualquier género, en mi caso fue el género periodístico, el que, se está, eh, el que se está plasmando a través de este libro que se llama Voces del Semidesierto, historias que el viento no se llevó, pero al igual está otro género que es novela, otro género que es cuento, otro género que es historia y un quinto género que es poesía. ¿Qué día vamos a estar disfrutando de esa presentación? El próximo 28, que es día 28 de octubre a las 4 de la tarde, aquí en esta biblioteca. Gloria, muchas felicidades. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Y a ustedes les recordamos que Gloria Jaramillo, talento monclovense, comunicadora y escritora, los esperamos el día que ella ya les dijo. Gracias, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Continuamos en la cámara, Edgar Arellano. Alguna vez eh, usted que está viéndome ha querido estar en alguna rueda de prensa en donde esté dando algún informe a algún personaje político. Bueno, pues hoy lo invitamos a que se quede con nosotros, porque lo vamos a invitar a que presencie una rueda de prensa donde los diferentes medios de comunicación cuestionamos al alcalde de Monclova, el licenciado Gerardo García Castillo. Recuerda también que hay reuniones donde están reunidos los diferentes personajes en diferentes lugares de los ayuntamientos de nuestro país. Y también algunos de nosotros hemos cuestionado lo que sucede dentro de una Junta de Cabildo. Pues hoy también le estaremos mostrando qué es lo que se lleva a cabo en una Junta de Cabildo, que por cierto es el lugar donde se toman las decisiones más importantes que pueden afectar de una manera positiva o negativa a los lugares en los que vivimos. Y este es un mensaje directamente para las mujeres de nuestro país. Recuerda que el mes de octubre es el mes dedicado a la lucha contra el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. Pues nos dimos a la tarea en cuanto a visitar la plaza central del municipio de Monclova y platicamos con diferentes mujeres en cuanto a qué opinan ellas sobre lo que es el cáncer de mama. Esto fue lo que ellas nos dijeron, pero sorpresivamente los que más participaron fueron los hombres, las mujeres, varias de ellas se nos negaron, dijeron que por pudor, veamos. Bien, y hemos eh, querido platicar con eh, bastantes eh, damas y se cohiben para hablar eh, sobre esto del cáncer de mama. ¿Cree, ¿A qué cree usted que se debe? Um, a mí se me hace que la mayor parte de, las, de, de lo que las personas a lo mejor no acuden o, o al médico o a la revisión sería por causa de pudor. Roberto, en este mes de octubre de, que se desarrolla muchas campañas y todo que tiene que ver con la lucha en contra del cáncer de mama, sabías tú que el 1% de la, de la población masculina también lo padece? Sí, sí lo sabía. ¿Qué sabes al respecto? Pues el cáncer en el aspecto masculino pues es el de la próstata la mayor parte o el número que indica esa, esa enfermedad. El riesgo a veces también surge el de mama, pero digo, ahí en normal. ¿Te has explorado para detectar el cáncer de mama? No, no. ¿Por qué? Pues yo creo que es, es principio cultura de que no lo... No lo previene uno, simplemente lo sabe uno, pero no lo previene, no lo aplica. María del Rosario, ¿usted ya recurrió o se ha hecho el estudio en cuanto a la detección del cáncer de mama? Va a creer que le voy a decir la verdad, no, no he recurrido. ¿Por qué? Este, porque en realidad nunca he tenido ninguna molestia. Pienso que cuando no tienes molestia, pues no tienes por qué recurrir. Juan Manuel, eh, estamos en el mes de octubre, lo que es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. ¿Sabías tú como hombre que al 1% de la población masculina en el mundo también le da el cáncer de mama? Hoy oh, este, desconozco y yo pensaba que nomás a las mujeres. Casado. Este estuve casado. En su momento a la que fue tu esposa ella se hizo el examen o recurrió a ver a algún especialista para detectar el cáncer de mama. Eh, ella era muy cuidadosa en ese tipo de, de, de enfermedades, siempre estaba constantemente checándose. Y ahora que ya sabes que al hombre también nos puede dar ese cáncer, eh, ¿qué vas a hacer? Pues hay que correr con el médico familiar para ver qué, qué está pasando en, en nuestro organismo, ¿verdad? Para estar este, bien. Maricela, estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Usted como mujer mayor, con el respeto que me merece, ¿qué le recomienda a las mujeres eh, de cualquier edad para que se hagan eh, la autoexploración y propiamente ver a un especialista para ver si no tienen este padecimiento? Bueno, pues yo yo recomiendo que se hagan todos los estudios que sean necesarios para poder detectar esa enfermedad. ¿En su momento usted se lo hizo? Yo no me lo he hecho, pero no he necesitado. Y estamos ya llegando a el fin del de año 2014. En una plática con el Edil Monclovense, él nos dijo que el día 3 del de mes de diciembre, dentro del recinto más importante de cultura de la ciudad de Monclova, el Teatro de la Ciudad, estará dando su primer informe de gobierno. ¿Qué le parece? De hecho, él ya ha estado dando diferentes informes en diferentes grupos de nuestra ciudad, pero lo que viene siendo la cereza en cuanto al informe de todas las actividades que le edil junto con su ayuntamiento está preparando, pues será el día 3, le repito, de este mes de diciembre en el teatro de la ciudad. Veamos lo que él nos dijo al respecto. Va a ser eh, el 3 de diciembre en el Teatro de la Ciudad y si mal no recuerdo va a ser a las 6 de la tarde. Se espera eso, dar a conocer todo lo que hemos venido dando a conocer durante el año, porque eh, ese ha sido, yo creo, nuestro estilo, ir informando de manera previa, primero el informe de los 100 días, después el informe de los 6 meses, después estas pequeñas ruedas de prensa que hemos tenido en materia de información para que la gente esté... Bien informada en materia financiera, también tenemos buenas noticias, tenemos finanzas sanas. También en ese sentido van a tener ustedes y todos los ciudadanos de Moncloa buenas noticias en ese sentido. Ya tenemos el informe preliminar, puesto que se cierra en el último trimestre antes del informe. Entonces ahorita ya prácticamente tenemos los, los, los números que son muy alentadores y que ojalá y esto represente una plataforma sólida para el, para el siguiente periodo del 2015. El Edil se agradeció a los medios de comunicación, tanto impresos como televisivos y a través de las redes, lo que se está haciendo en el afán de pues, dar a conocer a la ciudadanía lo que el ayuntamiento que él representa está haciendo. Una gratitud muy especial dirigió a cada uno de nosotros. Veamos agradecerles la gran difusión que le han dado ustedes a todo esto que hemos hecho y no nada más lo bueno sino han servido también para que muchas de las peticiones que se, que, que se han hecho llegar a la presidencia son por vía de los medios de comunicación y que se han tenido respuesta. Ahorita me decía la señora sobre las lámparas que se encendieron en la, en la vecina calle de aquí, la, la, la vecina, digo, la calle que colinda. Esa fue precisamente una petición que por medio del de, eh, programa de noticieros de la WQ se nos dio a conocer y ya está ahorita habilitada. Entonces, el papel que juegan ustedes los medios de comunicación para dar a conocer la obra y la nueva cara de Monclova es muy importante para Los nosotros. Jóvenes. Y hace unos momentos le hice el comentario de que si ha usted estado presente alguna vez en alguna rueda de prensa de algún personaje político bueno, pues en la acostumbrada precisamente rueda de prensa de los lunes, por la mañana el alcalde Gerardo García nos habló sobre las diferentes actividades que se están realizando en esta ciudad en cuanto a obras públicas, brigadas en las colonias, alumbrado público, CIMAS, DIF, etcétera. Celebró con éxito el programa en contra del cáncer de mama y cérvico uterino. esto nos dijo él, y también mencionó que se sigue atacando con actividad de bacheo en diferentes lugares de nuestra ciudad. Al igual nos habló sobre la rotonda, eh, en cuanto a cómo siguen los avances de su construcción, también sobre el recarpeteo y pavimentación. Habló sobre algunas arterias en especial, ya que estas estaban fuera de lo programado, pero gracias a la petición de eh, colonos que se acercaron a él, algunas que no estaban dentro del programa, pues eh, fueron eh, recarpeteadas. Y a esta rueda de prensa, el alcalde de Monclova invitó a Arturo Castellanos. Él es subdirector en el área de bacheo dentro de la regiduría de Obras Públicas. Él fue, le repito, invitado para estar presente en esta rueda de prensa. Por lo cual, eh, pues el alcalde le pidió que hablara en relación a los avances y de manera muy enfática que se tienen eh, con relación a cómo se están tapando los baches. Arturo Castellanos nos mencionó que hasta la fecha se han tapado 18 mil baches y que bueno esto se ha hecho eh, prácticamente 64 baches al día. ¿Qué le parece? En el mes de agosto cubrimos. 910 baches con 105 metros cúbicos. En el mes de julio cubrimos 818 baches con 120 metros cúbicos de material. Y el resumen a la fecha, llevamos 1.085 metros cúbicos colocados de carpeta asfáltica con un total de 18.142 baches. Esta, esta cantidad de baches es un promedio que realizamos en todas las calles. Ahorita nosotros colocamos un plano aquí a nuestra derecha donde son las arterias principales y secundarias. En este momento ya le dimos un recorrido a todas las arterias principales y secundarias. Creemos que en este momento están en muy buenas condiciones y aparte de esas vialidades hemos entrado a diferentes colonias y ahorita tenemos un resumen de 68 colonias trabajadas en la mayor parte donde circula eh, el transporte colectivo, donde hay mucho tránsito o afluencia vehicular de vehículos particulares, en las áreas donde hay escuelas. y también estamos atendiendo, pues, las múltiples llamadas o peticiones que nos hacen al departamento del siac. Eh, algunas llamadas también las hacen directamente al Departamento de Obras Públicas, y esas las, can las canalizamos al SIAC para que queden los reportes registrados y a la vez atendemos esas peticiones. Hasta este momento, pues sería eh, a grandes rasgos, ¿verdad?, parte del informe de las actividades que hemos realizado. De repente se dio el momento en que los diferentes medios de comunicación que estuvimos allí presentes empezamos a cuestionar a él Edil en cuanto a la información que él, él nos dio, pero también eh, dimos otro tipo de preguntas a las cuales él le dio respuesta, obviamente, donde el actor principal y beneficiado es usted que nos está viendo. En, eh, en materia, también quisiera yo hacer énfasis en esto, en materia de seguridad pública, eh, hemos eh, tenido reuniones de manera permanente con eh, las diferentes instancias, eh, corporaciones policíacas. El último informe que nos dieron en, 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 o, se, o que se emitió en este, el, el día sábado indica que afortunadamente a la fecha de ese día, a la fecha del sábado, los índices de inseguridad en todas sus modalidades, en, en términos generales, los robos de, en sus diferentes de, de modalidades, por fin vienen descendiendo. Se nos presentó una ola eh, de incidentes de este tipo en los primeros meses del año, después, eh, de, desde enero a la fecha, ha ido disminuyendo de manera gradual, de manera tal que hoy en día podemos decir que los índices en Monclova han disminuido en un 4% en términos generales en sus diferentes modalidades, como lo son robo a casa-habitación, robo a persona, robo a negocio, eh, robo a vehículos y diferentes otras tipificaciones de robo que los eh, engloban ellos en otros. Ahí en esta reunión está presente tanto el secretario, el día eh, del sábado no fue posible su presencia, el secretario de del, el secretario técnico. Del Consejo Estatal de Seguridad. No pudo estar presente por cuestiones de, de logística. Lo, fue llamado de manera urgente a la ciudad de Torreón. Sin embargo, como quiera, celebramos la reunión en presencia del delegado, eh, el delegado Santos de la Procuraduría de Justicia del Gobierno del Estado. Emitiendo esta información, también está presente el señor regidor eh, encargado de la Comisión de Seguridad y todas las demás corporaciones. Viene la temporada en que la gente que elaboramos recibe el incentivo monetario que se llama el aguinaldo. Eh, hay lugares donde se da un anticipo propiamente del aguinaldo eh, como resultado del de buen fin. Esto también eh, se le cuestionó al alcalde en cuanto a seguridad. Vamos a ver cómo están ellos eh, preparándose los de seguridad pública para proteger a la gente que en unos días más... Pues empieza a recibir dinero y a gastarlo dentro de los tres días eh, que duran el conocido como buen fin. Alcalde, eh, viene ahora este programa del buen fin, hablando en cuestión de seguridad y va a haber, pues, ahí en algunas empresas tienen la oportunidad de tener algunas derramas, como es lo costumbre también en diciembre adelantar. ¿Qué garantías existe para tanto para los comerciantes como para la gente que acude a a realizar esas compras porque son tres días prácticamente no. Considerados y programados operativos distintos al 100% de manera anticipada entre Policía Operativa, Policía Investigadora, Policía eh, eh, Municipal, el Batallón 105, la Marina, la Policía Federal, todo el mundo ya listo y dispuesto junto con la coordinación eh, con el vecino municipio de Castaños, Frontera, de San Buena y se unió 400 Ciénegas a esta a este pool de, en materia de, de operativos de seguridad y no solamente en la en el área centro y con respecto a la cuestión del lo del buen fin como lo llamas tú o como lo llaman comúnmente sino también y que se ha logrado una disminución eh, de manera coordinada de robos eh, de, de, en las áreas rurales está todo ya están considerando todos los operativos esta semana entran unos operativos distintos que después ustedes van a ir conociendo poco a poco y esos ya están considerados dentro de y volviendo al tema del de bacheo eh, uno de los compañeros periodistas habló directamente de la calle Cuauhtémoc una arteria principal aquí en la zona centro de Monclova ya que prácticamente a diario aparecen y desaparecen baches se le cuestionó a el edil y al subdirector de bacheo qué se va a hacer eh, pues para que ya no haya problemas consecuencia de fugas de agua en esta arteria que usted sabe es muy transitada veamos lo que nos dijeron alcalde cómo lograr en el, lo que es la en el bacheo vaya nosotros conocemos la Cuauhtémoc que es una de las calles que la han repavimentado en tres administraciones anteriores y vuelve a presentarse fracturas, vuelve a presentarse bacheo y lo que hemos visto los que somos vecinos ahí es que son las fugas las que provocan que se vuelva a dar el bacheo llueve, aunado a las fugas, se empieza otra vez el, la fractura de ahí de del pavimento en esta ocasión, ¿cómo se está cuidando o se va a lograr que ahora sí ya el bacheo vaya, sea un poco más duradero? Mira, este, esa, esa avenida, otra tenemos considerada para carpeta pero lógico que tenemos que esperarnos como en la, en la constitución, en donde está siendo reparadas y repuestas las, las este, tuberías. Entonces tenemos que esperarnos a eso. Hay un gran este, problema de antigüedad de tubería tanto en el drenaje sanitario como en, la, en el agua. Entonces una vez que se repon, que se vayan reponiendo estas eh, tuberías, nosotros vamos a entrar. Eh, con carpeta. Por lo pronto ahorita se erosiona, pero aquí eh, Arturo siempre ha estado al pendiente. Esa calle ya fue bachada casi en tu totalidad. Pero lógico, con las erosiones que hay, la humedad vuelve. Pero vamos a estar nosotros insistiendo para que eso ustedes eh, no, lo, no lo noten, sino que vean que estamos trabajando de manera continua. Lo, lo, lo ideal sería que se reparara ¿no? todo, todo lo correspondiente así más. También nosotros necesitamos ser más organizados en cuanto a la basura se le cuestionó en la rueda de prensa al alcalde en cuanto a la recolección de basura ya que Monclova pues genera bastantes toneladas a lo largo de eh, el mes eh, de basura tanto orgánica como inorgánica ellos están pues eh, día a día eh, recolectando esta basura para bienestar de nosotros, pero también están tomando cartas en el asunto para que esto no sea tan dramático para la población. Veamos. Alcalde buen día. En cuestión de limpieza se ha visto todavía algunas fallas en cuanto a la recolección de basura. También se ha visto más que hay lotes baldíos llenos de pues de, de maleza, de hierbas. Entonces ahí cómo se van a aplicar. Estamos ya aplicados en materia de notificación en los lotes baldíos que no son propiedad que son propiedad privada. Hemos en algunas este, colonias, en muchas o donde van las brigadas, en otras que programamos, por ejemplo, en lo que fue Aztecas, eh, así, no, Nueva Miravalle y Ciudad Deportiva se limpiaron lotes, esquinas completas, se desyerbó. se han desyerbado otros en la en la colonia Tecnológico, en fin. Pero no podemos estarlos este haciendo nosotros, nosotros le pedimos a los vecinos que denuncien aquellos, aquellos este lugares en donde son propiedad privada y que los vecinos no lo, no lo no hacen lo propio para dejarlo como debe de ser. Nosotros los estamos notificando, incluso la instrucción que tiene el departamento de Catastro es el costo y que cuando venga a pagarse le diga mira limpiamos su terreno y tiene un costo y hasta la próxima va a ser sanción. Y un tema recurrente en los últimos noticieros de hoy Coahuila en contacto directo fue sobre la fuente de las garzas que da la bienvenida a mucha gente que nos visita y propiamente a los que vivimos en esta ciudad, ya que se habían reinaugurado después de estar varios años eh, pues inactiva. Eh, tuvo algunos detalles después de la inauguración, pero el alcalde contestó a nuestro compañero periodista cómo ha sido eh, pues reparada propiamente al 100% la fuente de las garzas. Estado de la Plaza de las Garzas, siempre qué quedó, se reparó. Sí, ya, ya esa la Fuente de las Garzas, afortunadamente está en buenas condiciones. Sin embargo, sabemos que, pues por ejemplo esta construcción que tenía 20 años, aproximadamente 18 años de no estar operando más, más de 18 años, 20, pues eh, lógicamente que debió haber tenido algunas erosiones, que fue lo que brotó. Teníamos que ponerla a funcionar. Después de la reparación, para ver qué otras áreas estaban dañadas, ya está ahorita por terminarse la reparación, ya en los próximos días debe de encenderse de nueva cuenta, pero eso está al 100%. Como el alcalde mencionó que la cadena comercial OXO ha sido la más golpeada, pues fue una de las preguntas principales que uno de los medios de comunicación ahí presentes le hicieron. Veamos lo que él contestó a ese cuestionamiento. En el tema de seguridad con respecto a Oxo, que dice que um, han disminuido los atracos y la firma del convenio para evitar que los dejen libres y reincidan, desde hace tiempo anteriores jefes policíacos eh, condenaban la triangulación de información que maneja Oxo. Cuando hay un atentado a la tienda, un robo, ellos reportan directamente a su dirección de resguardo patrimonial o no sé qué, y luego ya los de patrimonial llaman a seguridad pública y hacen pues que la atención de seguridad pública no sea tan tan oportuna como deseara la gente que viese resultados. ¿No contemplan también ahí cambiar algún tipo de estrategia para que primero reporten la seguridad y luego a daño y esto sea más eficiente? Bueno, de hecho en eso consiste parte de las cláusulas que se incluyeron dentro del convenio, de que fuera puntual y eh, rápido el reporte, aparte de que se, eh, no se otorgara no se el perdón sin haber motivo, porque había cierta desconfianza y este temor, entonces tampoco se está otorgando ya el perdón a las personas que reinciden en los robos, y esto para nosotros es muy importante porque como es de todos conocido pues es, son capturados y a la, a las, antes de las 48 horas ya están libres otra vez los individuos porque se les otorga el perdón. Entonces, en el caso de Oxo, hay una serie dentro de eso, eh, una serie de acuerdos dentro de eso pues, está lo que platicas tú, eso ya quedó. Debidamente subsanado para eficientar tiempos, claro que sí. Y cuando llueve con fuerza en la ciudad de Moncloban, un área de esta eh, ciudad es de las que más eh, sufren devastaciones consecuencia de el agua. Se le preguntó al alcalde en cuanto a las colonias que están en lo que es el sur de esta ciudad, ya que cuando baja la corriente consecuencia de la lluvia, se ven muy afectadas. Esto nos dijo. Retomando el tema de bacheo y eh, pavimentación, ¿pavimentaciones para cuando eh, Por ejemplo, hablando de las colonias del sur, eh, principalmente Los Álamos, que colinda con Lautilio, colinda con Obrera, segundo sector, que colinda también, pues ya parte de lo que es Asturias, que vienen, eh, lo, son calles por donde baja mucha agua durante el periodo de lluvias. Hay calles que solo las principales están pavimentadas, pero las entre calles no. No, hay, hay un gran rezago en materia de pavimento. Nosotros en, este, en estos meses que llevamos, llevamos... Eh, ya hoy en día más de 99 cuadras pavimentadas en su totalidad, pavimentadas con cordón cuneta y, y este lo que es la base. Entonces en ese sentido vamos un trabajo muy 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 este, eh, agresivo creo yo. Rompimos las expectativas, seguimos pavimentando todos los programas, hemos el de Hábitat, el de Copladen, recursos propios. Eh, hemos utilizado para pavimento, está por ejemplo la calle que era también muy solicitada la Policarpo Cárdenas en Burócratas, todo el circuito ya se pavimentó en su totalidad en la calle Burócratas, la, la calle la perdón, la colonia Burócratas tiene otra imagen totalmente diferente. Vamos, ya se pavimentó en el obreras eh, tercer sector, una salida adicional para entrar y salir a las obreras tercer sector, que no había otro área de donde, por dónde transitar, se están pavimentando pavimentando algunas otras calles ahí. En el sector oriente, una gran cantidad de cuadras están, están programadas y vamos a seguir haciéndolo. Para el año 2015 se, se, también se pretende pavimentar, pero re, realmente no tenemos la capacidad como para de la noche a la mañana pavimentar la Álamo y la otra y la otra que tienen un gran rezago. O sea, hay un, un gran rezago. Esperemos. Yo después les voy, a, les voy a, a presentar un cálculo en materia, por ejemplo, de construcción y pavimentación de calles que debiera ser por administración. Y lo que se debiera cumplir de acuerdo a los recursos a los que se tienen acceso para que ustedes puedan hacer un compartido y por qué no lo hacen o por qué sí no lo hacen. Por ejemplo, en esta etapa de, de, de recarpeteo, bueno, pues esos, esos este, asfaltos siempre se ha otorgado. Hoy ahí se, ahí se ve, ahora sí se ve. Eh, vino gente de Pemex, van a seguir viniendo para que vean a ellos en dónde estamos utilizando los recursos y que verdaderamente vean, lo palpen, lo pisen y nos manden más. Y así como lo invitamos a que presenciara con nosotros una rueda de prensa con el alcalde de Monclova y los eh, compañeros periodistas, también al inicio de este noticiero le hice la invitación de que eh, nos acompañara a una junta de cabildo. Va a estar usted presente viendo imágenes en cuanto a lo que sucedió en la última junta de cabildo del ayuntamiento 2014-2017 que encabeza Gerardo García dentro de la sala de cabildo de la presidencia. Y fue precisamente en esta junta de cabildo y viendo las imágenes que usted está eh, pues observando fue donde se aprobó eh, por la mayoría de los regidores la compra de nuevos chasises para cinco unidades recolectoras de basura, esto en coordinación con el patronato de limpieza de Altos Hornos de México. La propuesta fue hecha por el alcalde de Monclova quien explicó pues, que habrá una inversión de parte del patronato de limpieza de, para esta adquisición y se estima eh, pues que se están destinando por lo menos 52 mil dólares eh, el costo propiamente de cada uno eh, de los eh, chasis que le acabo eh, pues de mencionar recuerda usted a la niña que el DIF de Monclova ha estado apoyando de una manera pues bastante directa ella de nombre Carly eh, visitó el hospital Cristus Muguerza. esto en eh, la ciudad de Monterrey y fue acompañada por la primera dama de este municipio y obviamente por la mamá de Carly. Recuerda usted que los miércoles en el DIF es día de exámenes gratuitos de la vista. Bueno, pues el miércoles pasado se entregaron precisamente lentes de manera gratuita por medio de un estudio socioeconómico. Así es que la señora Josefa Ibarra recibió este beneficio totalmente gratuito, así como a otros cinco adultos mayores que se acercaron la semana pasada y el día de hoy recogieron sus lentes. Y así como le hice mención de la niña Carly y de que la primera dama la estuvo acompañando, bueno, pues también fue Jonathan y esta niña Carly, los niños monclovenses que fueron operados de paladar hendido la semana pasada eh, en el hospital eh, Cristus Muguerza de la ciudad de Monterrey. Y volviendo a las actividades del alcalde de Monclova, el licenciado Gerardo García Castillo, él dijo que el 100% de los elementos de seguridad de Monclova están calificados en los exámenes de control y confianza. Dijo que también están siendo pues mandados a realizar este examen todos los elementos de protección civil y de bomberos. Y también mencionó que hay el suficiente presupuesto para que se realicen estos pues exámenes. Nosotros en Monclova es uno de los municipios que tanto el 100% de sus eh, eh, oficiales, de sus elementos, están con los exámenes de control y confianza aprobados. El director de protección civil, el de, el de bomberos eh, y otros más que ahorita no recuerdo. Falta, por ejemplo, el de alcoholes que lo vamos a enviar puntualmente eh, y para que se cubra. ¿Son solo los directores o también el personal a su cargo? Todo el personal. Todo el personal, todo el personal que em, emita eh, la instrucción el. El eh, consejo. ¿Hay el para pagar sí. Claro, claro, pues si no, pues cómo. Y el licenciado César Menchaca, director de la oficina de convenciones y visitantes en Monclova, habló con nosotros en cuanto a que prácticamente ya está a la puerta del festival del globo que se estará llevando a cabo en el municipio hermano de Cuatro Ciénegas y donde el municipio de Monclova está jugando un papel por demás importante y allí aprovechamos para platicar con césar menchaca. en cuanto a si la secretaría de finanzas del estado de coahuila ya se había puesto al corriente en cuanto al retraso de pagos eh, o de recursos, mejor dicho, que son destinados a, lo, a la ocb, nos dijo que pues nada más han pagado, eh, pues prácticamente un mes y con eso están, pues subsistiendo. esperemos que eh, de una manera pronta eh, la secretaría de finanzas pues aporte lo necesario para que esta oficina no desaparezca. Lo digo porque recuerda también que platicando con el presidente de la OCB nos había dicho que quizá se podría dar el caso que algunas oficinas de la OCB dentro de nuestro estado podrían desaparecer. ¿Qué le parece? Nos encontramos en la colonia Miguel Hidalgo, en lo que son las calles 21 de marzo y 10 de abril, en donde en unos momentos más el edil Monclovense estará inaugurando esta obra de pavimentación Monclova. Monclova continúa transformándose por bienestar de los ciudadanos. Eh, el alcalde eh, pues inauguró propiamente un tramo de pavimentación, esto en la colonia Miguel Hidalgo, exactamente en, en la calle 21 de marzo y 10 de abril. Estamos viendo las imágenes donde el alcalde junto con diferentes regidores inauguraron este tramo de pavimentación eh, que tuvo un montón de 414.501 pesos y abarca 1.089 metros de... Eh, pavimentación y también 242 metros lineales de eh, cordón cuneta. Y hace unos momentos le hacíamos mención sobre los días que ya vienen en que se celebra y mucha gente gasta eh, y que son conocidos como los días de el buen fin. Bueno, pues platicamos con Victorino Reséndiz, director de seguridad pública en el municipio de Monclova, y nos mencionó cómo es que ellos están ya preparados para recibir el buen fin. De hecho, nos dijo que eh, ellos le pusieron eh, un nombre especial a estos días y se llama El Plan Buen Fin. Veamos lo que el director nos dijo de ahí ese buen fin ya lo tenemos ya ya especificado ¿verdad? porque cuáles son las tiendas cuáles son qué, cuáles son las rutas de retirada de la gente que llega compra y se va o que llega que tiene dinero para comprar esto, ya tenemos bien un plan se llama un plan plan buen fin plan buen fin en casa el, el la misión nuestra decisión, nuestros detalles de coordinación para nuestros elementos, las misiones para cada uno de ellos, ¿verdad? En, forma general, ¿verdad? en forma general, porque es en la ciudad. Entonces, ya tenemos ese plan con, 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 con medios de comunicación, con, con logística también, lo que va a servir. Tenemos el plan completo ya. ¿Este, este plan, buen fin, eh, cua, a partir de cuándo entra? Es a partir de, de, del momento, bueno, tiene tres pasos: uno antes, uno adelante y después. La antes ya está en la planeación la durante es cuando sea, o sea el realmente la acción eh, que entre ¿verdad? y la posterior también la posterior, lo, lo, lo que queda lo que queda de información lo que queda de, 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 de actividades posteriores ¿verdad? por ejemplo cuidar cuidar la, las tiendas ¿verdad? tenemos permanentemente eh, no tenemos mucho mucho este mucho mucho personal en el centro ¿verdad? pero el suficiente es para, para cuidar eso y pasando al municipio, hermano de Frontera, eh, está ya trabajando en el entretenimiento para la población, ya que se inició con las actividades de cine en tu colonia y en este caso fue en la colonia 10 de mayo, donde se lleva el cine de manera gratuita a la población y fue Luis Vázquez, director de desarrollo social, el cual nos informó sobre el éxito que este plan está teniendo dentro de la comunidad. ¿Qué le parece? Y el desarrollo integral de la familia en el municipio de Frontera, pues lleva eh, actividades de salud a diferentes escuelas. La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, María Elena eh, Liñán de Moreno, acudió a las instalaciones de la escuela primaria Melquiades Ballesteros, así como a la escuela eh, Ferrocarriles, para hacer la entrega de vitaminas, suero, vida oral y al vendasol a los pequeñines que asisten a los planteles educativos con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias y diarreicas el enfermero del dif antonio vázquez explicó a los pequeños eh, pues la manera de cuidarse y por instrucciones de la primera dama quien está preocupada por el bienestar de la población infantil se han dado eh, pues a la tarea de impartir estas pláticas a favor de la salud Bastante interesante lo que el DIF fronterense está haciendo. Y como sabemos, en todo el mundo el mes de octubre está dedicado a la lucha contra el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino. Así es que Amador Moreno, eh, presidente municipal de Frontera, encabezó la lucha contra el cáncer eh, de mama. Esto eh, pues a través de una marcha. Yo sí si me toco. Eh, para que no me toque fue el eslogan utilizado por las decenas de mujeres, mismas que utilizando globos y pancartas alusivas se reunieron frente a la presencia municipal de Frontera, donde se llevó a cabo la inauguración del programa Unidos en la Prevención del Cáncer. Le repito, Amador Moreno estuvo presente. Y el alcalde Amador Moreno anunció que en la plaza principal del de municipio en cuestión se estará presentando la Guelaguetza. ¿Qué le parece? El alcalde pues escribió y recibió a una comisión representativa de los artesanos que se encuentran trabajando ya en la plaza principal, mismos que son coordinados por la Fundación. GANE y ONG que ayuda a personas que luchan contra el cáncer. A Amador Moreno externo que los comerciantes estarán ofertando sus productos en la ciudad y de esta manera cooperarán con la fundación GANE que a su vez destina los recursos a quien se encuentra en una situación económicamente difícil. Muy interesante. Y recuerde que los jueves en el municipio de Frontera se llevan a cabo exámenes de la vista para obtener lentes a bajo costo. Y fue el desarrollo integral de la familia que preside la trabajadora social, la licenciada María Elena Liñán de Moreno, la que dijo que se estará prestando el servicio en un horario de nueve de la mañana a una de la tarde para quienes deseen practicarse el examen. De la vista, el cual es totalmente gratuito y para bienestar, pues de la gente que se acerquen a el dif. Juzgue usted. Y de esta manera, ahora ustedes están bien enterados. Nos vemos la próxima semana en la próxima emisión de Hoy Coahuila en contacto directo. Nuevamente con ustedes, esta es una emisión más de su noticiero Hoy Coahuila en Contacto Directo. Iniciamos. Bueno, y está viendo ustedes, mis manos tengo el folleto con toda la programación de lo que será a partir del 24 de este mes de octubre y hasta el 31 la Feria del Libro aquí en Monclova en su edición de este año 2014. Es el programa general de actividades. Usted Puede, pues, propiamente visitar la página www.bibliotecapape.org para conocer todo lo que se estará llevando a cabo. Algunas de las cosas le voy a por aquí a mencionar. Bueno, habrá ciclo de cine, la banda Santiago de la Moncloa y también presentación de libros de autores, eh, pues propiamente eh, escritores, eh, mejor dicho de esa manera, Monclovenses, habrá teatro infantil, arte urbano, ciclo de cine, presentación, también de bandas de rock eh, locales. Así es que invitamos a toda la gente para que visite, le repito, la página de www.biblioteca.com. Punto para que conozca toda la programación recuerde que somos un país que lee poco, así es que los días en que se lleva a cabo la Feria de Libros debe de ser una motivación para que nos atrevamos a tener en las manos un libro gustarlo y prácticamente vivirlo en la rueda de prensa que son las imágenes que usted está viendo pues se nos dio a conocer todo esto y mucho más, el mucho más usted puede consultarlo en la página que ya le dije ¿Qué le parece? Nos encontramos con Gloria Jaramillo, reconocida comunicadora aquí en la ciudad de Monclova y ahora presentando próximamente tu libro, Gloria, dentro de la Feria de Libros 2014. Muchísimas gracias por esta entrevista, Ernesto. Efectivamente, esta forma parte de una colección de la editorial PAPE. Somos cinco autores de esta región quienes nos ayudan y nos, y nos promueven. Eh, bueno, tratando sobre todo, y me parece esto muy noble por parte de la Fundación Pape, tratando de apoyar a quienes nos, nos dedicamos a escribir de cualquier género. En mi caso fue el género periodístico, el que se está, eh, el que se está plasmando a través de este libro que se lleva. Ahí en... normal. ¿Te has explorado para detectar el cáncer de mama? No, no. ¿Por qué? Pues, yo creo que es, es principio cultura de que no lo no lo previene uno, simplemente lo sabe uno, pero no lo previene, no lo aplica. María del Rosario, usted ya recurrió un, o se ha hecho el estudio en cuanto a la detección del cáncer de mama? Va a creer que le voy a decir la verdad, no no he recurrido. ¿Por qué? Este, porque en realidad nunca he tenido ninguna molestia. ¿Ves? Pienso que cuando no tienes molestia, pues no tienes por qué recurrir. Juan Manuel, eh, estamos en el mes de octubre, lo que es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. ¿Sabías tú como hombre que al 1% de la población masculina en el mundo también le da el cáncer de mama? No, oh, este, desconozco y yo pensaba que nomás a las mujeres. ¿Casado? Este, Estuve casado. ¿En su momento a la que fue tu esposa, ella se hizo el examen o recurrió a ver a algún especialista para detectar el cáncer de mama? Ella era muy cuidadosa en ese tipo de, de, de enfermedades, siempre estaba constantemente checándose. Y ahora que ya sabes que al hombre también nos puede dar ese cáncer, ¿qué vas a hacer? Pues hay que correr con el médico familiar para ver qué, qué está pasando en, en nuestro organismo, ¿verdad? Para estar este bien. Maricela, estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Usted, como mujer mayor, con el respeto que me merece, ¿qué le recomienda a las mujeres eh, de cualquier edad para que se hagan.? Voces del semidesierto, historias que el viento no se llevó, pero al igual está otro género que es novela, otro género que es cuento, otro género que es historia y un quinto género que es poesía. ¿Qué día vamos a estar disfrutando de esa presentación? El próximo 28, que es día 28 de octubre a las 4 de la tarde aquí en esta biblioteca. Gloria, muchas felicidades. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Y a ustedes les recordamos que Gloria Jaramillo, talento monclovense, comunicadora y escritora, los esperamos el día que ella ya les dijo gracias. Nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes. Continuamos en la cámara, Edgar Arellano. ¿Alguna vez eh, usted que está viéndome ha querido estar en alguna rueda de prensa en donde esté dando algún informe algún personaje político. Bueno, pues hoy lo invitamos a que se quede con nosotros porque lo vamos a invitar a que presencie una rueda de prensa donde los diferentes medios de comunicación cuestionamos al alcalde de Monclova, el licenciado Gerardo García Castillo. Recuerda también que hay reuniones donde están reunidos los diferentes personajes en diferentes lugares de los ayuntamientos de nuestro país y también algunos de nosotros hemos cuestionado lo que sucede dentro de una junta de cabildo, pues hoy también le estaremos mostrando qué es lo que se lleva a cabo en una junta de cabildo, que por cierto es el lugar donde se toman las decisiones más importantes que pueden afectar de una manera positiva o negativa a los lugares en los que vivimos. Y este es un mensaje directamente para las mujeres de nuestro país. Recuerda que el mes de octubre es el mes dedicado a la lucha contra el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. Pues nos dimos a la tarea en cuanto a visitar la plaza central del municipio de Monclova y platicamos con diferentes mujeres en cuanto a qué opinan ellas sobre lo que es el cáncer de mama. Esto fue lo que ellas nos dijeron, pero sorpresivamente los que más participaron fueron los hombres, las mujeres, varias de ellas se nos negaron, dijeron que por pudor, veamos. Bien, y hemos eh, querido platicar con eh, bastantes eh, damas y se cohiben para hablar eh, sobre esto del cáncer de mama. ¿Cree, ¿A qué cree usted que se debe? Um, a mí se me hace que la mayor parte de las de, de lo que las personas a lo mejor no acuden o, o al médico o a la revisión sería por causa de pudor. Roberto, en este mes de octubre de que se desarrolla muchas campañas y todo que tiene que ver con la lucha en contra del cáncer de mama, ¿sabías tú que el 1% de la, de la población masculina también lo padece? Sí, sí lo sabía. ¿Qué sabes al respecto? Pues el cáncer en el aspecto masculino, pues es el de la próstata, la mayor parte o el número que indica esa, esa enfermedad. El riesgo a veces también surge el de mama, pero.